Ramón, cuéntame, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que está pasando con Manolo Osuna, Chedi García y Robertico Salcedo? ¿Qué es lo que está pasando bueno, ahí, Ramón Abreu? Empezamos, tú hiciste la pregunta de Robertito Salcedo, si da como buen funcionario del gobierno. Sí. Mira, Duane, todo el que invierte en política tiene que ir a buscar sus pasteles ya. Y Robertico, junto con su papá, no es la excepción. Sí. Tú sabes que ellos invirtieron en el PRM. Sí. Por ende, Robertico Salcedo. Ahora, el muchacho es trabajador, sí, es un tipo de verdad que ha mostrado ser Robertico, no la sombra de su papá. Espérate, recuerde que tú la estás mayoría diciendo, de... tú estás diciendo que don Roberto y Robertico Ángel invirtieron dinero en el PRM para que sea gobierno. Es lo que tú estás diciendo. Pero ven acá, dinero y tiempo. ¿Qué pasa, Duane? Ah, ¿Pero quién se engancha? Eso fue un negocio. No. Porque tú sabes que el papá era del PLD, entonces... entonces Robertico era de línea PLDista también, estaban guisando con el PLD y de pronto un cambio a la derecha. ¿Qué pasa? No, Duane? yo no sé, Ramón, yo no sé. Esos muchachos, oye, Duane, todos esos riquitos que están al lado de Abinader, ellos pusieron su centavito para estar ahí, tú sabes cómo es. Yo no sé. Sí, está bien. En el otro ámbito, en el otro ámbito que me preguntaste, de tu jefe, Manolo. Sí. Duane, tú sabes que yo, aparte de que sigo a Manolo y tú sabes que como figura le tengo gran estima y respeto. Sí. Duane, si nos vamos a la connotación de lo que esa señora está haciendo, si yo no supiera que Manolo es un tipo que es serio en su criterio. Señora, no. Llame a Chedi por su nombre. Diga el nombre correcto. No estoy hablándome en parábola. Diga lo que tiene Chedi tragado con Manolo. Dígalo. Chedi García, si yo no supiera que eran relaciones de trabajo, sí, diga que ella todavía lo lleva en el corazón, porque vámonos a la historia. Mira, Duane, sí, ¿quién es la única que le gusta estar en la palestra buscando view? Ella. Bueno, Chedi siempre, le encanta, sí. Chedi le encanta el sonido. No, a Chedi no le encanta el sonido. No, a Chedi no le gusta el sonido. Chedi dice la verdad. Pa' que Chedi es una mujer que, mujer que le duele lo del pueblo y dice la verdad. No es uno busca sonido. Oye, no. Duane, y se dice la verdad enseñando un seno. ¿Qué pasa? Me tumbaste mi teoría. Dale. ¿Eh? Me tumbaste la teoría, ya me tapaste la boca y dale. Ah, bueno, solamente por view. Eso mismo, de ahí mismo se cae toda la tesis de ella. Entonces, yo te estoy diciendo a ti lo que yo entiendo es que, y espero que Manolo siga en el mismo alineamiento, sí, que no se deje provocar. Manolo nunca le ha faltado respeto a Chedi, no, nunca. Y las veces que tratan de abordar el tema de esa índole, él lo obvia. Nunca, es verdad, nunca lo he visto dirigiéndose hacia ese conflicto. Que hay... No, y más sin embargo, oye, y cada programa que ella va, parece que ella lo lleva en el libreto, hazme esta pregunta. Porque mira, decir lo que ella dijo ahí en ese programa, tú sabes, a una persona, como estoy diciendo, con el respeto que yo le tengo a Manolo, que de verdad se la doy. Caramba, ¿cómo que tú dices que va a odiar a una persona? O sea, esto es negocio, ¿no? Sí. Esto es negocio. Tú estás en el negocio. Tú rompiste ahorita con Manolo. Manolo te dio una patada del análisis jocoso. Sí. Bueno, y tú no tienes por qué derecho y hablar de él ni nada. Al contrario, yo salgo mañana del análisis jocoso y voy a quedar agradecido de Manolo. Yo salgo mañana de Telemicro y tengo que quedar agradecido de Telemicro. Ya sé. Y entonces, donde me puso nervioso fue cuando ella mencionó la palabra que esto es como un matrimonio. Yo tragué en seco, pero... ella dijo que la relación de Manolo y ella era como un matrimonio. Tú estás diciendo que Chedi y Manolo mangaban. Es que tú estás diciendo, ¿eh? No. De mi boca no. Ella dijo, la relación de nosotros entre película y cosas era como matrimonio. Ah, y entonces... Aclara. ¿Ah? Aclara. Entonces, él me odia a mí y yo lo odio a él. Entonces yo digo,
Manolo nunca ha expresado odio hacia ninguna persona, al contrario, le da, es persuasivo. Te dije una vez que a Manolo le tiró el tag a los foques y Manolo nunca le respondió. No, yo no creo. ¿Sí o que, no? Manolo, mire, no es porque yo trabajo con Manolo, pero yo no creo que el corazón de Manolo dé para odiar, sí, no, no, dé para Manolo, odiar a nadie. Manolo, oye, Duani, sí. Entre los dos, Manolo es un fajador, sí. Ella una busca sonido. Manolo es un tipo adepto a sus amigos, que mira, yo te he dicho a ti que si yo ha sido yo, si yo no, si yo ha sido yo, y con la cualidad de Manolo, hace rato que había salido huyendo a Boli, yo había puesto yo lo mío, sabroso, te quiero. Ay, Dios Bye. Mío, y esa bomba de Ramón. Sabroso, ahí estuvimos, mi hermano Ramón Abreu, que la dejó, ¿verdad? El que... Ramón Abreu quiere que Manolo se vaya del Mañanero. No, Manolo está bien ahí. Manolo sabe lo que está haciendo, Ramón. Manolo es un hombre muy inteligente, ¿eh? Ahí. Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pichado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duani? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.